Nos saludamos, mis amigos. Aquí estamos dando comienzo a otra nueva edición de esto que es Fly Noticias. Como es la costumbre, aquí a través de nuestras pantallas, estamos comenzando otra nueva tarea informativa en este día martes, con mucho frío aquí en la región de la Araucanía, en toda la zona sur de nuestro país. Mucho frío, temperaturas muy, pero muy bajas. Bajo cero es lo que tenemos en esta jornada. Mañana creo que vamos a tener un poco de alivio. Mañana miércoles vamos a tener todavía temperaturas bajas, pero comienza a ascender un poquito lo que tiene que ver con las temperaturas mínimas. Hoy hemos tenido 4 grados bajo cero. Para mañana miércoles se indica que va a ser alrededor de 3 grados la mínima, cosa que estaría un poquito mejor de lo que fue el día de hoy, que además hubo muy poca presencia de sol también. Pero para mañana se va a mejorar un poquito. Vamos a comenzar nuestra tarea informativa de este día de hoy. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, que actives la campanita para tener las notificaciones de todas nuestras transmisiones, como así también que nos sigas en TikTok, que tenemos nuestra cuenta también, FlyRTV2023 para TikTok y FlyRTV2023, como así también para nuestra cuenta en YouTube, nuestro canal en YouTube. Somos Fly Noticias, estamos de lunes a viernes desde las 22 horas aquí a través de nuestras pantallas. Vamos a comenzar nuestra tarea informativa de esta noche con lo que tiene que ver con una protesta que se realizó hace algunas horas nada más en el centro de la ciudad de Temuco. Comunidades mapuches estuvieron presentes haciendo una protesta contra Henry Leal. Lo llaman mentiroso y tramposo, dicen en uno de los lienzos de las comunidades mapuches que rechazan la ampliación de la carretera Cajón-Vilcún. Dicen que se les hizo firmar una lista de asistencia y que luego el Seremi de la Araucanía de aquel entonces, que fue Henry Leal, lo habría hecho pasar como una consulta indígena aprobando esta carretera. Vamos a ver lo que decían los manifestantes ayer por la mañana aquí en la ciudad de Temuco. En este momento lo venimos a presentar aquí a la ex intendencia de la región de la Araucanía. Nosotros los mapuches hemos sido engañados y manipulados por el ex seremi de gobierno de Sebastián Piñera, el ex seremi de obras públicas, el señor Henry Leal. El señor Henry Leal, el actual diputado de la República, él ha engañado y manipulado a los mapuches. Nosotros venimos a rechazar la ampliación de la carretera Cajón-Vilcún. Nosotros rechazamos por los siguientes motivos: porque el ex seremi de Obras Públicas engañó a nuestra gente, siendo él ministro de Obras Públicas, de seremi de Obras Públicas. Realizó diferentes reuniones en las comunidades, lo cual algunas personas participaron y el resto quedó excluida. Entonces, él engañó y mintió a nuestras comunidades. Y él tiene una responsabilidad de haber cometió un delito con nosotros los mapuches, porque hizo firmar a las personas, aun cuando nosotros dijimos que rechazamos la ampliación de la carretera. La ampliación de la carretera a nosotros nos quita gobernabilidad, porque los peajes y la administración no son de nuestro beneficio. Y la ampliación de la carretera afecta a nuestro Niyatué, lugar sagrado, porque afecta la cosmovisión de nuestro pueblo, de nuestro espíritu. Hoy día estamos aquí con las comunidades del territorio Vilcún, o comuna de Vilcún, como dice el Huica, por temas de acá de la carretera que se va a construir de Cajón, Vilcún, Refugio Yaima. Venimos a dar las siguientes declaraciones.
para el señor José Montealba, delegado presidencial región de la Araucanía, presente. De nuestra mayor consideración, mediante el presente, nos dirigimos a usted para poner en conocimiento la comunidad de mapuche. Nos oponemos a la ampliación de la carretera que la ciudad de Cajón con la ciudad de Vilcún en la región de la Araucanía, porque fuimos engañados y manipulados por parte del ex seremi Henry Leal Bizama. Y solicitamos lo siguiente. Quiñé, uno, solicitamos a usted, a su calidad de delegado presidencial regional, presente las acciones legales en contra de Henry Leal, quien realizó en su ciudad de ex seremi del MOP una consulta falsa y tramposa a las comunidades mapuche de la comuna de Vilcún. Lo hicieron firmar acta de asistencia y lo presentaron que estamos de acuerdo con la ampliación de la carretera. La consulta fue ilegal, una mentira que armó el ex seremi Henry Leal. Por tanto, pedimos que el actual diputado sea desaforado, porque creemos un conflicto innecesario entre las comunidades mapuche y el gobierno. El proyecto de ampliación de la carretera va a quebrantar gravemente la convivencia entre las comunidades mapuche y además afectará a lugares sagrados de carácter religioso y espiritual como el Niyatube, el Tun o cementerio de las comunidades mapuche del lugar. La ampliación de la mencionada carretera nos responde al interés de la comunidad de mapuche. Por lo mismo, no estamos dispuestos a entregar nuestro territorio a la empresa constructora y la empresa turística, porque son todas las negaciones y las comunidades mapuche. Ponemos el conocimiento a todos los involucrados en el proyecto de la ampliación de la mencionada carretera, que las comunidades mapuche desplazaremos todas las movilizaciones desde las propias comunidades para impedir amenazas que representa la ampliación de la dicha carretera. Feliz cante, Tati. Seguro y feliz. Transportes Rocabús. Su confianza es nuestra tranquilidad. Una flota moderna, segura y confortable. Transportes Rocabús. Transporte escolar. Transporte rural. Viajes especiales a todo Chile. Una empresa regional con cobertura nacional e internacional. Desde Temuco para toda la región y el país. Viajes especiales a todo Chile y Argentina. Transportes Rocabús. Contacto más 56 9 988 49 769. Dirección Rudecindo Ortega 1434, Temuco, capital. Email jcastillocarter@gmail.com. Transportes Rocabús, desde Temuco para todo el país. La Cámara respaldó con 114 votos a favor y una abstención la modificación del Senado al proyecto que busca suprimir o modificar las actuaciones que deben realizarse ante un notario. De esta forma, la iniciativa cumplió su tramitación en el Congreso y se despachó al Ejecutivo para sus trámites de promulgación. La propuesta del Senado enmienda la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios para permitir que los apoderados generales de locales presenten un poder simple en vez de un poder notarial. En el debate, las y los diputados valoraron el proyecto como un avance que permite facilitar el acceso de las personas a varios trámites. Sin embargo, otras intervenciones llamaron a apurar la reforma legal del sistema notarial y registral, texto que hace un cambio sustantivo a las notarías en Chile y que actualmente se encuentra en el Senado. El proyecto ratificado en sala reduce la intervención de notarios en diversos actos y contratos, entre ellos permisos de alteración y de edificación de viviendas económicas, concesión de servicio público de distribución de gas o el nombramiento del comité de administración del condominio o en los acuerdos de administración conjunta de dos o más condominios. En la mayoría de estos, la simplificación se ejecuta mediante el uso de firma electrónica avanzada o la clave única de los usuarios. Bien,
Bien, continuamos con la información. Tiene que ver con lo que pasó también hace algunas horas nada más con algunas quejas que hubo y algunas fotografías que se hicieron virales, videos también, de en qué condiciones se encuentran las tropas que están prestando servicio en el sur de la Araucanía. A propósito de eso, habló el general que está a cargo de todo lo que tiene que ver con las tropas aquí en el sur, centro-sur de la región, respondió a los cuestionamientos que se están haciendo y decía lo siguiente en este punto de prensa. Bueno, respecto a lo difundido en redes sociales el 9 de julio, donde se van a conocer supuestos problemas en la habitabilidad, alimentación y medidas sanitarias del personal que está desplegado en la localidad de Victoria y Curacautín, he verificado en terreno el mismo día, 9 de junio, y tal como lo he realizado también en diferentes inspecciones, pude detectar algunas situaciones y les puedo informar lo siguiente. Respecto a lo que son las instalaciones de habitabilidad, estas son campales, las que tenemos allá, cuentan con calefacción y con las condiciones suficientes para el descanso de nuestro personal en terreno. Además, en forma paralela, se está desarrollando un proyecto para mejorar los estándares del alojamiento, de los baños, duchas, con el fin de reemplazar las actuales instalaciones. Y sin perjuicio de eso, además, estamos gestionando la factibilidad de un arriendo con el propósito de agilizar el mejoramiento de esas instalaciones. En cuanto a lo que es la alimentación, se verificó también que la minuta y la colación diaria que recibe el personal es acorde a las necesidades que requieren para el cumplimiento de sus tareas operativas derivadas del estado de excepción. Por ejemplo, las colaciones, estas cuentan con Coca-Cola, agua saborizada, aguas minerales, sándwich, Daily Fresh, Snickers, brownie, chocolate, pero sin perjuicio de eso, también me reuní el día sábado, fui a Lumaco, también estuve en Curacautín, estuve en Victoria, en Angol y acá en Temuco también, y conversé con el personal con el propósito de recibir las sugerencias también de ellos, tal como lo he hecho en otras oportunidades, para poder saber cuáles son los ajustes que tenemos que hacer y así me lo hicieron presente. En cuanto a lo que es el control de plagas y roedores, está en plena ejecución un programa de salud pública elaborado por el personal especialista de sanidad veterinaria en las diferentes unidades que tenemos personal desplegado, cuyas imágenes publicadas en este Facebook permiten comprobar la efectividad de dicho programa, orientado a mantener el control de las medidas sanitarias en los lugares de alojamiento, para cautelar la salud de nuestro personal. Este jefe de la defensa está inspeccionando en forma permanente las unidades en terreno y sus instalaciones con el fin de conocer de primera fuente las necesidades y recibir las sugerencias del personal. Por otra parte, respecto del estado de excepción, el jefe de la defensa mantiene sus facultades y ahora cuenta con una libertad de acción para implementar nuevas estrategias conforme a las situaciones que se vayan presentando acá en la región. En ese sentido también, el propósito de este nuevo decreto es fortalecer la coordinación y la colaboración interagencial. Es por eso que he resuelto, tal cual como lo señalé el día de hoy en el Comité Policial, la implementación de una reunión semanal con la Delegación Presidencial, Carabineros y PDI, con el fin de hacer un uso eficiente de las capacidades y también de las atribuciones que cada una de estas instituciones posee. Por otra parte, va a haber un incremento en las reuniones de trabajo con instituciones y agrupaciones representativas de la región, como por ejemplo el gremio de los agricultores, camioneros, Corma y otras entidades más acá de la región. Así que, como pueden darse cuenta ustedes, el jefe de la defensa debe observar, tal como lo señala el decreto, las facultades administrativas de las autoridades institucionales acá en la región, como por ejemplo el control de identidad sigue manteniéndose por parte de las policías. Lo anterior no afecta la coordinación y colaboración interinstitucional que tenemos, orientada a lograr la sinergia para poder
mejorar la percepción de seguridad y la vida de las personas acá en la región. Finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar el sentido de compromiso, proactividad y profesionalismo del trabajo interagencial que hemos tenido acá, junto con la Delegación Presidencial, Carabineros, PDI y el Ejército, en el cumplimiento de las tareas propias del estado de excepción, y también aprovechar de destacar el trabajo que ha realizado nuestro personal desplegado en las diferentes fuerzas de tarea, que sin lugar a dudas ha sido de un excelente nivel. General, muchas gracias. General, las denuncias que se hacen en Victoria se hacen con imágenes, donde se puede ver barro, ratones, incluso hay imágenes, y usted está desmintiendo eso ahora. Entonces, ¿el ejército de alguna manera niega estas imágenes entonces? Porque la denuncia se hace con imágenes, entonces hay algo que se puede ver, que se está paseando, digamos. No estoy desmintiendo, sino que estoy confirmando de que, por ejemplo, en el caso de las imágenes, en la mañana llega la gente, después de su despliegue, obviamente que los baños se ensucian y posteriormente entra un equipo que son los que mantienen la limpieza de esos sectores. Y se sacó la foto en un horario que efectivamente estaba sucio, desaseado, pero es el momento en que efectivamente, porque son instalaciones campales. Así que esa es la situación. General, ¿qué le parece que militares estén haciendo esta denuncia? Porque esto no es que haya tomado una ONG nomás, sino hay militares que no están contentos con lo que están viviendo ellos, pues, durante largas jornadas, con alimentación, dicen que no es la apropiada. ¿Qué le parece que militares están haciendo este tipo de denuncias? Bueno, en una institución jerarquizada, donde no muchas veces vemos este tipo de denuncias por parte de los militares. Yo me reuní con cada uno de los integrantes de las fuerzas desplegadas que tenemos en nuestra región, y les hice presente los ajustes que se están haciendo, que están siempre las puertas abiertas y disponibles para poder hacer presente cada una de las situaciones, y así me lo hicieron ver, y estamos haciendo los ajustes, y que es lo que esperamos que sea siempre por los canales que están abiertos y dispuestos. Si no lo desmiente, entonces lo reconoce. ¿En qué sentido? ¿Reconoce las malas condiciones? No es que hayan malas condiciones, las instalaciones son campales, esas son las instalaciones que tenemos en terreno. Pero en este caso, las instalaciones campales así son, o sea, en este sentido, hay personas, incluso militares, que denunciaron que ni siquiera a veces tenían agua potable para poder ellos, en este caso, tomar, estaba en malas condiciones, el tema de los ratones. No es así, porque el agua, todo se controla. Hay todo un equipo, me pasaron a mí todos los controles que tiene la gente de ahí que ve la parte sanitaria, y eso se chequea permanentemente, porque una de las cosas más importantes es que la gente esté con la comida, con el agua que corresponde para que pueda cumplir con su actividad. Ahora, respecto a la alimentación puntualmente, ellos dentro de la misma denuncia hablaban de que, por ejemplo, comían tallarines una semana completa. ¿Usted podría garantizar de que el menú va cambiando día a día, o cómo es el sistema de alimentación? Sí. ¿O pueden comer una semana tallarines? No, el menú va variando, se presentaron situaciones particulares. Por ejemplo, hay carbonada, pollo asado también, hay ensaladas que se le entrega, crema, sobre todo con las temperaturas de esta época, y esos son los menús que van variando. Obviamente que de repente hay algunos días, a raíz de algunos ajustes que hubo que hacer en las minutas, porque no la posibilidad de hacer ciertas compras, pero eso ya está restablecido porque ya se regularizó todo eso. Ya, o sea, reconoce que hubo una semana completa comiendo tallarines. No una semana completa, ¿cuánto? Hubo ciertos días en que se repitieron los menús para poder dar la comida a todo el personal. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Que ese menú lo comemos todos. O sea, el otro día yo estuve allá y comemos el mismo menú todos. Así que no es que unos tengan un cierto tipo de menú y otros no. Desde quien habla hasta el último soldado que está desplegado, nos servimos lo mismo. ¿A qué cree usted que obedece entonces estas denuncias? Porque usted desmiente lo que ellos están denunciando. Hay, digámoslo así en palabras vulgares, mala leche de parte de alguna persona que no está contenta y quiso realizar esta denuncia. ¿O es un poco el sentir de los militares que están...? No le podría señalar fehacientemente porque se hizo de manera anónima. Pero sí, yo me reuní con todo el personal y le presenté
tengo por el trabajo que están realizando. Porque... Controla y rentabiliza tu flota de vehículos. Asesoría de seguridad vial, informes personalizados, adaptación de datos recibidos, acceso online a reportes e impresión de los mismos, actualizaciones online, almacenamiento de todos los eventos segundo a segundo, mesa de ayuda, soporte técnico online, plataforma amigable activa los 365 días del año. www.rsvonline.cl. Contacto telefónico +569 6462 6496. Correo gmancilla@rsvonline.cl. RSV Online, para que todo esté bajo control. Facilitar el acceso al crédito formal restando trabas e informaciones que lo puedan limitar es una de las finalidades del proyecto conocido como Derecho al Olvido. La iniciativa, aprobada por la Cámara y enviada a segundo trámite, consagra el derecho al olvido en materia financiera. Este consiste en un conjunto de garantías que obliga a los responsables de datos a eliminar los datos personales relativos a información financiera de deudas impagas, cuando no existan razones legítimas para que sigan conservándose una vez cumplida su finalidad. La obligación deberá cumplirse atendiendo que las deudas impagas se hicieron exigibles o se extinguieron hace más de 5 años. Para esto, no se requerirá solicitud, orden judicial ni instrucción de la autoridad. Además, prohíbe su publicación, venta y cesión a cualquier título. Si la obligación reportable fuera pagadera en cuotas, el referido plazo se considerará respecto de la fecha en que se haya hecho exigible o extinguido la obligación de pago de cada cuota. No obstante lo indicado, los responsables de datos podrán mantener información anonimizada sobre las deudas señaladas. Por otra parte, se exceptúan de la citada obligación los órganos del Estado, salvo aquellos que se rijan por derecho común. Junto a lo anterior, se definen otras exigencias para las entidades bancarias y financieras, ofertantes y prestadoras de servicios y productos financieros, así como para los responsables de datos relativos a deudas prescritas. Por último, se determinan las sanciones a aplicar para los infractores de esta ley. Continuamos con la información y la Seremi de Desarrollo Social aquí de la región de la Araucanía comenzó a hacer una lo que tiene que ver con un recorrido, porque obviamente se llama la Ruta Protege, que brinda asistencia a personas que están en situación de calle y que están obviamente inscriptas con la Ruta Protege, un poco para saber, sobre todo en este tiempo donde hay muchas temperaturas muy bajas, bajo cero, cómo se encuentran y en cómo se les puede dar una ayuda. Vamos a compartir lo que decía la Seremi. Bueno, nosotros hoy día estamos visitando y conversando con personas de situación de calle que se han adherido a la Ruta Protege. Para nosotros igual es importante recalcar que nosotros como Ministerio de Desarrollo Social, como Seremía principalmente acá en la región, contamos con una serie de dispositivos para prestar ayuda y colaborar, especialmente en estas épocas de frío, claro, que todos muchos nos estamos viendo afectados, y uno de los llamados que hacemos también como gobierno es que la gente se abrigue, tome las medidas, pero hay personas que no pueden tomar esas medidas y es ahí donde nosotros estamos realizando apoyo. ¿Qué es lo que realiza esta Ruta Protege? Que es una de las rutas sociales con la que cuenta el Ministerio de Desarrollo Social, es realizar visitas o rondas durante la comuna de Temuco en 2 turnos, tanto en la mañana como en la tarde, y se van haciendo visitas a las personas que no han tenido la voluntad o no se quieren adherir a los albergues. Claro, por ejemplo, que existen ese tipo de casos. Sí. Existen personas, nosotros no podemos obligarlos sin entregarles las herramientas, pero ante la voluntad o decisión que ellos tengan de tomar entre adherirse o no a un albergue, en caso de que no se adhieran, cuenten con colaboración como es la visita de profesionales, en este caso la Ruta Protege, que es un profesional del área social, y una TENS, que eso también es sumamente importante realzar, porque ¿se hace también un chequeo médico? Exacto, claro, hay un monitoreo médico en caso de que requiera ayuda más especializada. La TENS junto con el equipo realizan los nexos con los servicios de salud para que las personas cuenten con apoyo y soporte médico.
Claro. Y dentro de eso también se le entrega abrigo, alimentación y lo que requiera dentro, de lo, por lo menos las herramientas que tiene. ¿Y la alimentación es diaria, Seremi? Sí, se le entrega dentro de los turnos, que es básicamente algo caliente que puedan ir claro. también digerir dentro de los espacios en los que viven. O sea, durante el día reciben dos comidas. Sí, están recibiendo dos turnos, bueno, son dos turnos los que monitorean, tanto en la mañana como en la tarde, que es donde se realizan las principales bajas de temperatura. ¿Y esta persona, este caballero que vive aquí en esta calle en Temuco, en Carrera, está hace muchos años en situación de calle? Sí, don Marcos es una persona en situación de calle, por lo menos de los registros que tenemos como Seremi de Desarrollo Social, de más de 10 años que ha transitado por los distintos dispositivos con los que contamos, pero conversando con él también nos relata que es una situación que ya lleva hace mucho más de 10 años. Ya. Entonces el acompañamiento que se lo está realizando. Claro, él está recibiendo entonces ambas comidas, también algo de abrigo, de cobijas, de frazadas. Exacto, también, que es lo que se le está entregando el día de hoy, y también está teniendo monitoreo médico porque está con tratamiento. Entonces es parte del acompañamiento que se está realizando, que es uno de los hitos fundamentales o el objetivo que tiene la ruta Protege y el plan Calle, que es activarnos fuertemente, no tan solo en invierno, pero es evitar que caigan en riesgo de salud y que tengamos que lasmetar situaciones que no esperemos. Seremi, ¿y casos como don Marco, cuántos más hay en Temuco como él, que hay que visitarlos porque no están en albergues, sino que están recibiendo esta ayuda, esta ruta? Bueno, social. Son números que van variando en el día a día. Nosotros acá en la comuna de Temuco tenemos sobre 140 personas en situación de calle, que dentro de la región es la comuna que más alto... ¿Temuco? Sí, que más mayor presencia tiene de personas en situación de calle, que es también porque esta ruta protege en esta comuna. Porque también se nos han hecho varias consultas de por qué no está el código azul en la Araucanía, sí. Y es precisamente porque nosotros contamos con esta ruta Protege, que está activa los 365 días del año, que para nosotros es un logro inédito acá en la región, y que va a estar monitoreando no solo cuando existen bajas temperaturas o lluvias, sino que va a estar durante todo el año más allá de las temperaturas que se estén dando. Claro, o sea, en verano también. Exacto. Se les va a prestar esta ayuda siempre. Exacto, va a estar los 365 días del año, va a estar prestando esta ayuda, y obviamente con la finalidad de poder entregarle las herramientas necesarias, pero también poder vincularlo a otros dispositivos y esperar poder romper la ruta calle. Claro. ¿Cuánto se está invirtiendo, Seremi? ¿El gobierno cuánto está? En lo que es la ruta Protege, actualmente son 98 millones de pesos. Y en lo que es inversión, contabilizando los 5 albergues que ya tenemos disponibles en la región, 3 en Temuco, sí. Uno en Villarrica, uno en Ancol y el otro en Villarrica, más las rutas sociales, estamos en alrededor de 500 millones. Y esperamos llegar a los 740 millones porque tenemos todavía en proceso de licitación 5 rutas sociales que se van a activar en la región también. Perfecto. Seremi, en concreto, don Marco recibe este apoyo entonces durante todo el invierno, todos los días de este periodo de invierno sobre Exacto. todo, ya no se le deja solo. ¿Desde cuándo que está recibiendo esto él? ¿Desde que se implementó el programa? Sí, él ha estado con otros dispositivos como la ruta médica, la ruta social, que son parte también de los dispositivos que tenemos presente, y ahora con la ruta Protege, que se activó a finales de mayo del 2023. Claro. Muy bien, muchísimas gracias. Más de 100 personas entonces, que en Temuco por lo menos. En la comuna de Temuco, a nivel regional, son 291 personas, que por lo menos son los que tenemos en catastrado y que son los que son números que van variando. Y más de 100 en Temuco solamente, con esta situación de calle. Gracias. 30 y tanto. 30. Sí, porque yo salí de servicio militar en los 22. ¿Ya? Murió mi abuela y yo me la cambié y de ahí cambié. Y tengo 60 yo. Y tiene 60. ¿Y no le gusta acogerse a un albergue? No. No. ¿Prefiere vivir aquí? Solito. No, solo porque no me hallo. No se halla. No. Hay mucha gente que ha decidido justamente no acogerse a la posibilidad de irse a vivir un albergue, porque... sobre todo en invierno, que es más duro, es más frío. Yo aquí no estoy mal porque tengo mi pieza. Claro que de primera, el año antes pasado, dos años atrás, lo pasé mal. Porque dormía en pura carpa, ahí me mojaba. Claro. Y ahora se construyó este... Sí. ¿Y usted lo hizo, no? ¿O sí, lo ayudaron? No, me ayudaron un caballero que le dicen Farca. El Farca, los pobres, uno que le da la comida a la gente. Bueno, en el invierno ahí en la plaza, o sea, en la refugio de Pinto. Sí. Y yo le da la comida y me dijo que íbamos a hacer una pieza y me ayudó.
Perfecto. Sí. Oye, le quedó bastante bien, ¿eh? Sí. Está forradita incluso. Sí, ahora mocerosa. Con estas planchas de zinc. Sí. ¿Qué le parece? ¿Y no ha tenido problema aquí? No, aquí en la calle. No, nada. Claro, es un sector justamente que no tiene mucho tránsito, esta calle Carrera que colinda con el cementerio general de Temuco. Sí. Y hay dependencias aquí también del SAG al frente, del Servicio Agrícola y Ganadero. Sí, y ahí tenemos el Cerro Ñeló. El también. Cerro. Está al lado del cerro, por eso también el frío. Sí, pues sí. El invierno es lo más duro, ¿no, don Marco? Sí, pero son meses, ¿no? Oye, yo escucho la tele ahí adentro, sí, ¿tiene tele igual? Sí. ¿Qué le parece? ¿Y qué canal ve? Cualquier canal, no, cualquiera. Que tome aquí, porque aquí es difícil que tome los canales, ¿no? ¿Y qué le parece la situación de Chile, de todo lo que está pasando hoy día? No sé, ya está más o menos la cosa, ¿no? Más o menos nomás. Sí, porque... ¿Cómo estamos? Tanta delincuencia. Sí, tanta delincuencia. ¿Qué le vamos a hacer? Pues, sí. Pero no, para acá no pasa nada, sí. Está tranquilo. Sí, aquí es tranquilito. Muy bien. Sí, aquí no. Oye, ¿de salud cómo está usted? Sí, más o menos. No, yo quedé bien de la operación. ¿De qué lo operaron? Del colon. Ya. Sí, sí, ¿y se controla? Sí, pues. Ya, perfecto. ¿Se portan bien las TENS cuando vienen a examinarlo, no? También no, porque sí, súper bien. Antes venía en la ruta médica. Ya. Ahora me toca el Pedro Valdivia ir a médico. Perfecto, claro. ¿Lo derivaron a un CESFAM? Sí, allá me mandaron. Es que de Miraflores me mandaron hasta allá. Yo estoy en las Miraflores. Muy bien. Parabrisas Miraflores. Una empresa regional con sucursales en el sur de Chile. Amplio stock en parabrisas y cristales automotrices, originales y alternativos para autos, camionetas, furgones, camiones, buses y maquinarias agrícolas. Trabajamos en las marcas más prestigiosas del mercado. Pilkington, Saint-Gobain y AGC. Parabrisas Miraflores, los mejores precios del mercado. Sucursales en Temuco, Bernardo O'Higgins 479 y Miraflores 1166. Teléfono 450. 52 40 35 24. Valdivia, Bueras 1959. Teléfono 63 2 203 644. Osorno, Los Carrera 2048. Teléfono 64 2 248 344. Puerto Montt, Chorrillos 1385. Teléfono 65 2 233 044. Parabrisas Miraflores, los mejores precios del mercado. En dependencias del Congreso en Santiago se desarrolló el Foro Iberoamericano Democracia Paritaria en el Proceso Constitucional de Chile, una mirada analítica y propositiva sobre la participación y equidad de género en transformaciones sociales como las que vive nuestro país, donde se aclararon conceptos que suelen utilizarse al hablar de estos temas. No es una propuesta sobre la paridad, sobre la ciudadanía política. Por supuesto que incluye la paridad, pero los tres principios fundamentales son la libertad, seguridad, la igualdad real y efectiva y la paridad. Todo esto es necesario y este, el Senado, el Congreso, los parlamentos, es el sitio donde queremos debatir sobre todo esto. La convocatoria conjunta de la Organización de Estados Iberoamericanos, la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y las senadoras Yasna Proboste, Carmen Gloria Aravena y Claudia Pascual vino a contrastar paradigmas en esta materia con la realidad que se está dando en el proceso constitucional, donde la mujer chilena juega un rol fundamental. Creo que es muy importante para nuestro país, para mí también vuelvo a insistir como chilena y desde esta organización que estamos generando el debate, partir con la ciudadanía, que también conozca este término, comprenderlo, internalizarlo, que no es sencillo, y luego verlo también desde las bases de la legalidad, y creo que es importante para la región, pero también para Chile en el momento que estamos viviendo. Fue la oportunidad para que un grupo experto internacional comentara una propuesta normativa para la Constitución chilena apuntando a la democracia paritaria, que implica más que un mero concepto. Aunque es un acto de justicia, a propósito de la cantidad de mujeres que somos en todos los países del mundo, somos más del 50% de la población, y por lo tanto representarnos al menos en el 50% debiera ser bastante lógico, pero también es un acto de eficacia en la medida que estamos todos y todas contempladas en la toma de decisiones, es indudablemente que es mucho más fácil hacer que las decisiones sean más duraderas, que sean más consensuadas y que nos contemplen desde nuestras distintas aristas.
La propuesta normativa para democracia paritaria presentada en el foro será entregada a los tres órganos constitucionales, así como a la BCN, llegando en momentos donde los consejeros electos comienzan sus funciones. Además, nos parece que hay una importante sincronía en cuando precisamente se entregan estas bases a un día de haberse instalado el nuevo Consejo Constituyente, en una nueva oportunidad que esperamos nos podamos dar todos los chilenos y chilenas de tener una nueva constitución a la altura de las expectativas y de las necesidades que tenemos, y en donde, por cierto, el que podamos tener una democracia paritaria es el punto de partida. Por todo lo anterior, alcanzar la democracia real y efectiva para hombres y mujeres en una democracia paritaria que empodere a la totalidad de la ciudadanía es un objetivo necesario. Un país no se desarrolla sin la participación activa de las mujeres en política, en la sociedad y en la economía. Hay un error conceptual en Chile que paridad tiene que ver con una fórmula, y esto es mucho más profundo y complejo que solo una fórmula eleccionaria, y tiene que ver con todo el encadenamiento de la sociedad chilena, el que tenemos que hacernos cargo de eso, y la Constitución ojalá lo refleje, y por lo menos el 50% de mujeres que somos los habitantes de este país, así lo esperamos. Continuamos con la información y tenemos que hablar ahora de la herencia de los Pinochet, porque hace algunas horas nada más, hijos de Pinochet divididos por la herencia de Lucía Iriart, la herencia de Augusto Pinochet suma un nuevo capítulo, ya que sus hijos estarían divididos por la herencia. En los últimos días ha trascendido que María Verónica Pinochet, una de las hijas del dictador, decidió renunciar a la herencia de su padre. Esto porque eventualmente parte de ese dinero sería el que el Consejo de Defensa del Estado busca que sea restituido al fisco. Fue en febrero de este año cuando en el 16º Juzgado Civil de Santiago se llevó a cabo la apertura del testamento de Lucía Iriart, instancia judicial que fue pedida por el Consejo de Defensa del Estado. Diligencia pedida por este organismo, por el Consejo de Defensa del Estado, y todo ello en el marco de la demanda interpuesta en contra de los herederos testamentarios del ex general por provecho del dolo ajeno respecto de los dineros que él defraudó. Esta acción busca poder restituir parte del dinero malversado por el dictador y ex general cuando estuvo en La Moneda. Montos que estarían dentro de su patrimonio, el cual fue heredado por su cónyuge y posterior a su muerte por sus hijos. Esta universalidad que heredan los herederos tiene consecuencias no solamente positivas, sino también en este caso, por ejemplo, el derecho de representación lleva a que los herederos también se tengan que hacer cargo de este tipo de conflictos que tenía el causante al momento del fallecimiento. Serían alrededor de 16 millones de dólares los que el Consejo de Defensa del Estado busca le sean restituidos al fisco desde el patrimonio de los Pinochet Iriart. María Verónica Pinochet, una de las hijas del matrimonio, optaría por no recibir esta herencia. Nuestro Código Civil y nuestra normativa vigente establece que cada persona es libre para aceptar o repudiar una herencia. Y ese acto es voluntario, y al ser voluntario tampoco la ley nos exige que tengamos que manifestar el motivo de ello, ya sea afectivo, económico, moral o la razón que tenga. En este caso, hasta el momento, no hay claridad del motivo. Todo hace presumir que sería para evitar hacerse cargo de la deuda por malversación de su padre. Marco Antonio Pinochet, por ahora, optaría a una instancia denominada aceptación de herencia a beneficio de inventario. Por esta aceptación, usted se va a hacer cargo de todas las deudas del difunto, pero hasta la concurrencia de los bienes que componía esta masa hereditaria. Por lo tanto, no va a haber una confusión entre el patrimonio, en este caso mío como heredero, con el del causante. Y esto podría darse siempre y cuando se comprobara que aquellos montos no tienen una procedencia fraudulenta. Todavía no hay claridad de si otro hermano del clan Pinochet Iriart decidirá recibir o no la herencia.
M de María, moda y diseños argentinos para la mujer de hoy. M de María, úsalo con actitud. Moda y diseños argentinos, colección 2022, envíos a todo Chile. Visita Facebook M de María Oficial, Instagram mdemaria.oficial, WhatsApp más 54 9 11 4 93 78 151. Visítanos www.mdemaria.store. M de María, úsalo con actitud. Vamos a continuar con la información y hoy por la mañana, ayer dábamos una información, tiene que ver con lo que estaba pasando con el subsecretario de Salud, Fernando Araos. Finalmente hoy el presidente confirmó su renuncia. Pero vamos a ver qué es lo que decía la ministra, porque en el día de ayer por la tarde y hoy por la mañana temprano también se veía, ayer hizo una conferencia el subsecretario de asistencia de lo que tiene que ver con el tema de salud, donde hablaba y decía que no iba a renunciar. La polémica permanecía, por supuesto, por el subsecretario Fernando Araos en el gobierno, después del fallecimiento ya de 4 guaguas que habían fallecido por falta de cama. En una de ellas se decía que las personas o el área que tenía a cargo para averiguar si había camas disponibles en institutos privados no había hecho su trabajo. Por eso se le pedía la renuncia a Araos. Vamos a compartir lo que desencadenó finalmente en lo que fue la renuncia que fue anunciada hoy por el presidente. O sea, ¿se va a establecer la... Sí, efectivamente, gracias, el subsecretario Araos va a seguir en su cargo, ministra. Eso no tengo que... A pesar de la insistencia de los medios de comunicación, las declaraciones de la ministra de Salud fueron escuetas. Y es que había alta expectación. El cargo del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, aparentemente colgaba de un hilo luego de conocerse que no se contactó a Clínica Las Condes en el caso de Mía, lactante que falleció en San Antonio. ¿Y es posible que haya habido una cama en la Clínica Las Condes? Lo que me informaron a mí es que efectivamente no los habían llamado. Si no se toma la decisión respecto de la salida del subsecretario Araos en las próximas horas, ¿esto va a seguir escalando políticamente? ¿Tiene que haber responsabilidad política? Sí. Es la hora, no aún. En el mundo político se especulaba que era cuestión de minutos para que el subsecretario dejara su cargo. La única actividad oficial en su agenda era asistir a la Comisión de Salud del Senado, pero hubo un aviso de último minuto. Araos realizaría un punto de prensa en solitario en el Ministerio de Salud. Se esperaba que pusiera su cargo a disposición. He decidido tomar las medidas administrativas necesarias para esclarecer el hecho y las causas, con el objetivo de poder dilucidar por qué no se llamó a Clínica Las Condes. La renuncia finalmente no ocurrió. La autoridad, en cambio, aseguró que se realizaría una auditoría administrativa, pero en su declaración no mencionó responsables. La prensa insistió. Subsecretario, ¿pero de quién es la responsabilidad? ¿Es de usted? ¿Es de otra persona? ¿Ha evaluado poner su cargo a disposición? Nosotros hemos instruido una investigación sumaria con el objetivo de esclarecer formalmente y por la vía administrativa que corresponde las responsabilidades. Punto de prensa esquivo que solo dejó un punto claro. Araos permanece en su cargo, pero ¿con qué piso político? La respuesta vino desde La Moneda. ¿Qué pie queda en el pie de trabajar junto a los equipos con alta y mayor rigurosidad en el enfrentamiento de esta emergencia, ¿no? El presidente, cuando señala que no hay más espacio a errores, justamente es un llamado a ser más rigurosos. Pero Araos aún no terminaba con las explicaciones. Luego del punto de prensa tuvo que acudir a la Comisión de Salud del Senado. Esta vez, sí estuvo acompañado de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Su exposición no dejó tranquilos a parlamentarios de oposición. Y ustedes pueden ver que el año 2022... A nosotros nos parece que la responsabilidad política corresponde al subsecretario de Redes Asistenciales. Yo espero que la asuma y que cumpla el rol que corresponde. Esto no es un tema para hacer una batalla de trinchera política. ¿El secretario va a presentar su renuncia? Así fue la salida del subsecretario de la Comisión de Salud, en silencio. Aún quedaba un compromiso en la agenda, una reunión con ex ministros de salud, incluido Jaime Mañalich. Al mismo tiempo llegaban al Congreso los padres de Mía, la lactante que falleció esperando
una cama crítica. La ministra no ha sido informada claramente lo que ocurrió con Mía, y no, súper doloroso. Como familia aún no. Parlamentarios RN anunciaron que facilitarán apoyo jurídico a la familia de Mía para buscar responsables. Mientras que en el mismo Congreso, la bancada del Partido Republicano anunció una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud. Aguilera respondió al emplazamiento político en el balance de la reunión con los exministros. Yo creo que los fundamentos los tienen que dar los que levantan la acusación. Pues me imagino que por el tema de la situación crítica que estamos viviendo, y yo esperaría ver los fundamentos que ellos están entregando. Así finalizó una jornada de incertidumbre. Finalmente, el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, continúa su cargo y la ministra podría enfrentar una acusación constitucional, mientras la ocupación de camas críticas pediátricas alcanza el 93%. Y también quiero agradecer a las ex autoridades de distintos gobiernos, de distintos signos políticos, que sin mediar cálculo ni sentido de oportunidad han expresado su disposición a colaborar con la ministra de Salud, y no solo eso, sino que de facto lo han hecho. Ustedes vieron que hace poquito tuvieron una reunión que sirvió en ese sentido. En este contexto, esta mañana quiero informarle al país que he decidido aceptar la renuncia del subsecretario Fernando Araos, a quien agradezco su gestión durante este periodo. En momentos como esto, lo más importante son las personas, y como país necesitamos que nada nos distraiga en el objetivo superior, que es garantizar la salud de todas y todos los chilenos. Eso es lo que está en mi cabeza y es lo que está en la cabeza de todos los equipos que están trabajando en esto. Las responsabilidades, por cierto, tienen que hacerse valer. Y cuando hay situaciones políticas que dificultan el trabajo, por cierto, que esa responsabilidad tiene que hacerse valer, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Si hay más responsabilidades que establecer, eso con las investigaciones que corresponden se llevarán adelante, que no les quepa duda. Pero acá lo importante es hacerse cargo de la emergencia, de la urgencia y de la salud de nuestros niños, niñas y de todos los chilenos y chilenas. En reemplazo, he decidido nombrar al doctor Osvaldo Salgado Cepeda. El doctor Salgado es otorrinolaringólogo de la Universidad de Chile y hasta hoy ejerce su profesión en el Hospital Barros Luco, pero cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público. Fue subsecretario de Salud durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos y fue quien, de hecho, inauguró la primera subsecretaría de redes asistenciales. Por lo tanto, conoce muy bien el sistema, porque en este momento no hay espacio para curvas de aprendizaje. Hay que llegar a actuar. Y durante el gobierno de la expresidenta Bachelet ejerció como director del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Confío en que la experiencia del doctor Salgado y sus credenciales transversales darán garantía a toda la población y serán un aporte importante en materia de gestión al Ministerio de Salud, que encabeza la ministra Jimena Aguilera y que seguirá liderando con un equipo que, no me cabe ninguna duda, va a estar a la altura de los desafíos que tenemos. Continuamos con la información y tenemos que hablar de la alerta que hay también por la escasez de medicamentos contra los virus respiratorios. Las farmacias, muchas de las farmacias, cuando las personas van a comprar jarabes, además también algunos inyectables, pastillas, se encuentran con que no hay stock, no hay medicamento. Vamos a compartir el informe. Comprando el Versen y el Desgraler, Forte de jarabe. Pasé acá y me dice la química que no está, está agotado. Voy a ir a la vuelta, que supuestamente a la vuelta lo tienen. Acompañamos a Ángela a buscar esos remedios que hoy son fundamentales para que la niña que cuida se mejore de una obstrucción al pecho. En esta farmacia parece que le fue mejor. Quedaban justo dos, como me había dicho la química. Pero el otro, el primero, está agotado en todos lados. Me falta el Versen. Broncot no hay. Versen, que estaba ahí, tampoco hay. Covefen. Creo que no hay en la distribuidora. A mí me quedan dos frascos.
Héctor tampoco tiene el remedio que no pudo comprar Ángela, prednisona, un corticoide en jarabe que se usa para tratar diversas enfermedades que provocan inflamación, incluyendo las enfermedades respiratorias en niños y niñas. Cada vez que la mamá o el papá pierde el tiempo, ¿no es cierto?, buscando el producto, está agravando la enfermedad de su hijo. No tenemos ninguna explicación hasta el momento. En algún momento se dijo que nos faltaban unos frascos. El vocero de la Asociación de Farmacias Independientes advierte que hace semanas no tienen en stock este medicamento. Asegura que de las 400 farmacias que pertenecen a la AFI, en ninguna hay prednisona en jarabe. Ahora está quebrado el stock de prednisona jarabe. Por el alza que tuvo el virus, el laboratorio no pudo anticiparse a la fabricación de este producto. Por lo tanto, se ha estado cambiando la receta para otro producto que es betametasona en gotas. Andrea nos explica que sin duda se ha incrementado la demanda por remedios pediátricos como el ibuprofeno y paracetamol en jarabe y algunos antibióticos. Muchas personas que llegan diciendo he buscado en todas partes, me dijeron que acá tenían, acá como están al lado del centro médico, y lamentablemente tenemos que comunicarle el quiebre de stock y que se comuniquen con el médico tratante para hacer el cambio en la receta. Y ya lo hemos dicho, la alta circulación de virus respiratorios, mayormente sincicial, hoy complica a las familias, que claramente quieren atender y tratar a sus hijos lo antes posible para no llegar a la hospitalización. Tuve el control con el bebé y estaba con bronquitis porque tuvo mucha secreción nasal. ¿Qué tomó el bebé? Salbutamol. ¿Ya? Hacer inhalaciones de salbutamol, lavados nasales, tenía fiebre, me vine al Cruz Melo, pero hay que madrugar demasiado y con un bebé chico. Bronquitis, salbutamol y es antialérgico. Seguimos en búsqueda, miramos por internet si encontrábamos el jarabe. En algunas farmacias de cadena lo vimos, en otras también estaba fuera de stock. Veamos qué pasa de manera presencial. Así es que estaba como medio agotada, algo así. Tú me dices que está medio agotado, o sea, igual, pero ¿ustedes siempre mantienen stock? No siempre. ¿Prednisona tiene? ¿Cuál es la médica? ¿Tiene la ruta? Sí, pero la tiene. Ay, ¿cuánto sale? Lo que encontramos ahí fue en tabletas. Es el jarabe de este compuesto para niños, el que cuesta ubicar. En San Ramón, pero de a uno solo, o sea, este casualidad que le quede, ¿te fijas? Preguntamos a la Central Nacional de Abastecimiento sobre un eventual quiebre de stock de prednisona. Nos informaron que mediante el programa IRA-ERA se ha abastecido en su totalidad a la red, no habiendo problema de abastecimiento durante lo que va de este mes. Ahora, frente a lo que denuncian algunas farmacias, es mejor tomar precauciones y no exponer a los niños y niñas si no es necesario. Todo eso dentro de lo posible. Estamos llegando al final de otra nueva edición de esto que es Fly Noticias. Como siempre, toda la información más destacada de la jornada está aquí a través de nuestras pantallas. Recuerde activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal en YouTube, para todos los contenidos que tenemos. Y también seguirnos en nuestra cuenta en TikTok. En la temperatura, mañana vamos a tener una mejora. Vamos a tener mínima de 3 grados, sin embargo la sensación va a ser todavía bajo cero. 13 de máxima para mañana miércoles. Lo que sigue después, más o menos lo mismo, día jueves y viernes, 11 de máxima, 2 y 3 de mínimas respectivamente. Cuídese, hace mucho frío, tenga en cuenta que cuando hay zonas con mucho volumen de gente tiene que usar mascarilla, que es algo que hoy se está pidiendo para tratar de evitar el contagio de enfermedades respiratorias. A todas nuestras firmas comerciales que están junto con nosotros, nuestro agradecimiento y a ustedes la invitación para mañana a partir de las 22 horas a compartir otra nueva edición de esto que es Fly Noticias. Gracias por la atención, que la sigan pasando bien y será hasta mañana.